la iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 177 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. Con mucho entusiasmo, el pasado 8 de noviembre se inauguró el octavo comedor Palafox. Esta obra, que es iniciativa del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y dio inicio en el 2017 en la colonia Centro. Sigue extendiendo, gracias a Dios y a la generosidad, no solo de sacerdotes, sino también de los grupos parroquiales y movimientos católicos que ponen en práctica la palabra de Dios. El nuevo comedor Palafox está ubicado en la parroquia de la Inmaculada Concepción, colonia Mayorazgo, a cargo del párroco el padre Eleazar Franco Niño. Por el momento están otorgando las comidas una vez al mes, esperando que se difunda esta ayuda y sobre todo contando con la generosidad de los fieles que quieren apoyar donando alimentos no perecederos para la elaboración de las comidas. Entre cantos de alabanza a Dios y mucho gozo, la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán de la zona urbana recibió la reliquia de primer grado de San José Sánchez del Río, mejor conocido como San Joselito, siendo así la última parroquia que lo recibió en su visita a nuestra arquidiócesis. Recordemos que una de las intenciones de oración fue por la vida y el final del aborto. Con el objetivo de apoyar al coro Nuestra Señora de la Defensa para mejorar la calidad de sus ensayos, la Catedral Angelopolitana, lugar en el que prestan su servicio, adquirió un piano, el cual bendijo el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien agradeció al coro por su labor y esfuerzo. El coro Nuestra Señora de la Defensa ha abierto sus audiciones para niños de 7 a 12 años que les guste cantar y estén interesados en participar en él. El horario para presentarse es de 5:30 a 7 p.m., únicamente martes y jueves. El Decanato de Mayorazgo invita a los equipos de comunicación parroquiales que corresponden a este decanato a participar de su encuentro de comunicación, que se realizará el próximo viernes 18 de noviembre, de 18 a 20 horas, en la parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la prolongación de la 16 de septiembre, número 13.121, Colonia Guadalupe Hidalgo. Como cada tercer sábado de mes, el 19 de noviembre se llevará a cabo el Rosario Mensual de Hombres en el atrio de la Catedral de Puebla a las 5 de la tarde, en el que además de pedir por la patria, la familia, la paz mundial y la vida, se ora también por las necesidades e intenciones de los participantes. La parroquia de Cristo Rey, colonia Valle del Sol, nos invita con gran júbilo a participar de su fiesta patronal el próximo 20 de noviembre. Los horarios de las celebraciones eucarísticas son 8, 9 y media de la mañana, 12 horas, 1 y media y 6 de la tarde. Además, habrá una gran kermés a partir de las 8 de la mañana y varios eventos culturales. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.